hacer esta tarjeta sorpresa con forma de corazón, los materiales que necesitarás serán los siguientes: imprimir la plantilla en formato A4 y de un gramaje más o menos de 160 gramos, ya que debe ser un papel resistente. La plantilla la podrás encontrar abajo en la descripción. Además, necesitarás unas tijeras, unos rotuladores para decorar, pegamento, en mi caso plico transparente, y también necesitaremos velcro, que en mi caso será de la marca Plico, ya que viene unos discos de cierre autoadhesivos que son perfectos para esta manualidad. Mirad, son circulares. De momento nos quedaremos con la plantilla y con las tijeras para recortar todas las piezas de nuestra tarjeta. Vamos allá. Como veis, de momento vamos recortando solo los contornos de las piezas. Luego hay piezas que también podremos recortar su interior. Como veis, ya tenemos recortadas todas las piezas. Ahora vamos a ir viéndolas una a una. Esta es la parte de arriba. Esta, la parte de abajo. Estas dos cosas son los bordes. Esa pieza la tenemos que recortar haciendo tres tiras de esta manera. Mirad, hay que recortarla por aquí. Ya tenemos recortadas las tres tiras. Esta pieza la tenemos que recortar por aquí, haciendo dos piezas. Esta será el interior de nuestro corazón. Esto también está perfecto. Y esas tres piezas son para decorar, así que de momento no la vamos a recortar. Ahora nos quedaremos con las siguientes piezas. Y doblaremos para montar nuestro corazón. Doblaremos las pestañas hacia adentro y vamos a pegar la tira al medio corazón. Para ello echamos pegamento en el borde. Pegamos ahí y vamos girando. Ahora cogemos la otra mitad del corazón y repetimos el mismo proceso. Echamos pegamento y pegamos primero la parte recta. Ya tenemos pegadas nuestras dos mitades de corazón. Ahora cogemos la siguiente pieza y doblamos la pestaña. Esta pieza irá en el interior de nuestro corazón. Echamos pegamento suficiente y pegamos. Y repetimos el proceso con la otra pieza. Una vez que tenemos pegado esta pieza en el interior, pegamos las dos tapas que nos faltan. Por ejemplo, primero esta. Ya tenemos terminadas nuestras dos mitades de corazón. Pero antes, en la parte donde no sobresale el corazón, pegaremos la siguiente pieza. Así. Como veis, más o menos coincide por donde empieza la forma del corazón de este color. Repetimos lo mismo por el otro lado. De momento esto lo dejamos a un lado y nos quedamos con esta pieza alargada. La doblamos por las líneas una a una. Una vez que tenemos todas las líneas dobladas, hacemos lo siguiente. Esta la doblamos así, hacia afuera, y queda como si fuera una especie de acordeón. Ahora cogemos estas tiras y tenemos que doblarlas por esta línea súper fina y por esta línea súper fina. Como veis, aparecen tres rectángulos. Pues si nos quedamos con este primero, doblamos hasta la mitad, el del otro extremo hasta la mitad, y el del medio, pues si juntamos los extremos, se doblará hasta la mitad. Y en total aparecen 6 rectángulos. Y de nuevo hacemos un acordeón. Hacia afuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Pues lo mismo vamos a hacer con la tira de color rosa fuerte. Ya tenemos la segunda tira. La siguiente tira es diferente. Tiene 4 rectángulos. 2 pequeños en el extremo y 2 grandes en el interior. Pues doblamos por las líneas para que se marque bien los rectángulos, ahí y ahí, y los rectángulos grandes del interior los dividimos por la mitad. Como veis, también aparecen otros 6 rectángulos.
pero ahora hay que doblarlo al revés. El primero hacia dentro, el segundo hacia afuera, dentro, fuera y dentro. ¿Lo veis? Así. Ahora vamos a pegar esto en el acordeón del color blanco. La primera tira va a ir tal que así. Ya tenemos terminado esta parte. Si lo veis, funciona como si fuera un muelle. Se queda totalmente compacto, pero si estiramos, pues se abre como si fuera un acordeón. Ahora llega el momento de decorarlo. Para ello vamos a recurrir a las siguientes piezas que hemos dejado por ahí apartadas. Como veis, son unos rectángulos que funcionan como si fueran marcos para poner en el interior. Este, por ejemplo, sería para poner en un lado, en el centro o en otro lado, y ocuparía las tres tiras. Este, si le ponemos, si le recortamos, ocuparía esta parte. O este rectángulo más pequeño ocuparía solo un lado. Yo, por ejemplo, voy a decorar la parte del centro con una foto que va a ocupar las tres tiras. Por tanto, necesito esta plantilla. Y como he sido rápido, ya he impreso una foto con las mismas medidas. Para ello, voy a recortar la foto, la doblo por la mitad, abro bien este acordeón y pego la foto. Hecho pegamento, esta debe quedar en el borde de abajo. Pegamos el centro, también podemos extenderlo con la parte de debajo. Como veis, este pegamento es una maravilla. Y ya tendríamos pegada nuestra imagen en el centro. Como veis, ya tenemos recortadas las etiquetas y ahora llega el momento de decorar la parte que nos falta. Aquí he pensado poner estas etiquetas pequeñas y en cada etiqueta poner nuestros nombres. Y también podemos utilizar estas etiquetas más alargadas para ponerlas, por ejemplo, aquí. Podemos dibujar unos corazones, por ejemplo. Y ya tendríamos terminado el interior de nuestra tarjeta. Cerramos y aplastamos bien, ¿vale? Ahora solo falta pegar esto a nuestro corazón. Como veis, aquí hay unas marcas de pegamento y pegamento, y es donde tenemos que pegar nuestro interior. Para ello, echamos pegamento. Más o menos debe coincidir con el borde, pero si no, no, no pasaría nada. Una vez pegado este lado, echamos pegamento en el otro lado. Como veis, si intentamos cerrar nuestra tarjeta, pues se nos queda un poco abierta. Para ello, vamos a poner velcro y de esa manera se pega y se cierra perfectamente. En mi caso, este de la marca Plico, que es perfecto. Mirad, viene en rollos y son circulares. Por ejemplo, este aquí en el interior y aquí ponemos el otro. Y ahora entonces, al cerrar, se pegará nuestro velcro. Y si pegamos el velcro en el otro lado, de esta manera se cerrará nuestra tarjeta sorpresa. Guardamos nuestro velcro a un lado. Como veis, ya tenemos terminada nuestra tarjeta con forma de corazón. Ahora solo falta abrir y ver su interior. Para ello, abrimos un velcro, abrimos el otro velcro y ¡chachán! Aquí tenemos esta gran sorpresa. En mi caso he puesto una foto de calcetines, Leo, Patuco y mía. He puesto, ¿sabes una cosa? Te quiero, nuestros nombres y unos corazones. Vosotros podéis decorarlo como queráis y seguro que os queda igual de bien. Para cerrarla, pues muy sencillo, cerramos y ponemos un velcro, el otro velcro, y ya estaría cerrada nuestra tarjeta sorpresa con forma de corazón.